Es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, voy a hablar un poco sobre cómo se iniciar en el open source. Y bueno, comenzando con que la comunicación es difícil. Todos sabemos, inclusive en el hablando español puedo a veces no entender ciertas palabras, ciertos localismos. Si vamos, tal vez para Perú, Ecuador, vamos a saber que si hay ciertas frases. Imaginen nosotros hablando otro idioma. <laughs> ya habrán percibido que a veces el eh, Da, eh, da un poco de problema. Entonces, eh, yo quiero acentuar estas partes de por qué se iniciar en el open source. Es una oportunidad de mejorar nuestras queridas soft skills, que tal vez se escucha mucho eh, cuando vamos a presentarnos a un trabajo eh, y todo el mundo dice que la parte más difícil es los soft skills, y realmente, porque trabajar con personas, gente, entender, eh, eso requiere de paciencia eh, y el open source te da una oportunidad de conocer a más personas. Por ejemplo, realmente actualmente nosotros ya tenemos eh, en nuestro trabajo, nos reunimos con ciertas personas, tal vez de nuestra región, si trabajamos en Colombia o de Perú o de Brasil, y con el open source podemos tener la oportunidad de conversar con personas de otros países, de otras culturas, de otros contextos, y eso va a permitirles un crecimiento en la carrera, ¿no? Entonces, eh, ayudar a mejorar eh, esa parte de las soft skills. Eh, y con eso también eh, yo quería eh, un poco resaltar la parte de nuestra presencia latina en los eventos internacionales. ¿no? Entonces, las la CNCF organiza la CubeCon y los Cloud Natives. Eh, y como vemos, bueno, aquí en este caso es de Chicago del año pasado y nuestra presencia es del 2%. Obviamente como es un evento americano, el 81% de asistentes son de Estados Unidos. Eh, si vamos para las, la presencia que tuvimos en Europa es un poco menos, es un 1%. Eh, y eso muestra un poco la importancia de tener eventos como los que estamos hoy día aquí presentes. Este es uno de los primeros eventos que la CNCF nos está permitiendo reunirnos a todos para poder expandir, conversar un poco más de, de los proyectos de eh, open source de la CNCF y en general otros proyectos. Entonces, eh, yo me imagino que estas estadísticas van a mejorar y en el futuro espero que también tengamos más eventos para que... Eh, también podamos eh, participar, nos conocer más entre todos. ¿Y cómo contribuir? ¿no? Eh... Por ejemplo, uno de los proyectos que, eh, hay varios proyectos, ustedes han abierto la CNCF, el Antescape, pero hay unos proyectos que son eh, tal vez los más populares, importantes, como son Kubernetes, Open Telemetry ahora. Y la idea es, por ejemplo, yo eh, intento ayudar un poco en la traducción para la documentación en español, porque es por lo menos tener el core, las, las partes principales. Eh, traducidas para las personas que están se iniciando sabemos que no todo el mundo habla inglés entonces la idea sería por lo menos intentar traducir las partes core de estos proyectos para ayudarnos entre todos ¿eh? Eh, a impulsionar que más después eh, puedan usar y adoptar las tecnologías. Entonces, esta es una bonita forma, me parece, de entrar y contribuir en el open source, una forma de practicar lo que estaba comentando antes, la parte de soft skills, de se relacionar con otras personas fuera de su empresa, en otros contextos, y seguir un proceso también, porque tiene un proceso de pull request y etc. Entonces, es interesante aprender y como ustedes pueden ver en cualquier proyecto, solamente es buscar el issue con español, español y ustedes son eh, bienvenidos eh, a participar. ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de algunos pull requests ya hechos, porque el proyecto de Open Telemetry comenzó ahora la traducción de español, pero así como ese proyecto, pueden, eh, cada uno tal vez su especialidad es seguridad, o es inteligencia artificial, o tienen algún proyecto como EBPF, Inspector Gadget, y desean ayudar a, a traducir. Uh, la, la documentación ¿no? entonces eh, todo depende de uno de, de sus intereses y todo el mundo es bienvenido a poder tomar la iniciativa ¿no? eh, dentro de, de la propia eh, cncf inclusive tenemos algunos proyectos ¿no? que eh, ustedes se pueden inscribir que es zero to merge y hay un website cloud tributor y también yo coloqué esa parte de las reuniones porque en todas las partes de los proyectos tanto sea Kubernetes, OpenTelemetry existen las reuniones por eso coloqué ahí un icono de meetings que tal vez sea la mejor manera de ustedes también conocerse, envolver a las personas que están como mantenedores de los proyectos, participar en, las, en esas reuniones, entrar al Slack tanto del Slack de la CNCF o hay un Slack dentro de Kubernetes y comenzar eh, a conocer, obviamente un evento como este es una gran oportunidad porque ustedes van a conocer a personas que ya son mantenedores de proyectos, por ejemplo, yo sé que hay varios aquí, está Inspector Gadget por aquí, y tenemos varios eh, speakers, ponentes que contribuyen a estos proyectos, entonces nada como aprovechar hoy día para conversar con ellos y después entrar a las reuniones. ¿no? Eh, y bueno, esto es en la parte de contribución tal vez. ¿Qué más uno puede hacer? ¿No? Eh, pensando en qué más uno podría hacer en, en la parte local, eh, si unir a los club natives locales eh, es, un, es una gran idea, es un comienzo porque ustedes pueden ser ponentes. Primero, si contactar con los organizadores. Yo sé que hay de aquí, eh, yo conocí eh, en el KCD de Nueva York. Y ellos después crearon su propio Cloud Native. Entonces uno se va motivando, va conociendo a las personas para eh, poder crear las propias comunidades locales en los, en los lugares donde vivimos. ¿no? Y tal vez ya una vez conectado, eh, pueden llamar a otros ponentes, como que queda una red de amistad, ¿no? algo así. Y bueno, eh, eso es en el lado de comunidad Cloud Native Local. También tenemos la parte de las certificaciones, que es una gran inspiración, motivación de este poder ser un certificado, ¿no? que eso ayuda también en su, eh, en su carrera. Y más que nada, eh, intentar hacer una presentación, eso ayuda bastante. Da, no es fácil, yo sé, estar aquí uno parado da nervios, pero hace parte porque uno va conociendo a las personas, es la forma de conocerlas y hacer una primera exposición en su Cloud Native local, va a ser una de las opciones, eh, yo creo, la, una de las mejores, porque son 30 personas, 40 que están en los Cloud Natives y eso los va a ayudar y van a sentir, no, no estoy hablando para, estoy hablando para mi grupo de amigos, algo así, entonces eso les va a ayudar a perder la timidez. Eh, entonces les recomiendo mucho a participar a los Cloud Natives y los KCDs cuando existan dentro de la región. Y bueno, también ser un, tener todas las certificaciones ¿ne? que vamos a ver, como un Cube Astronaut o un Ambassador que ayuda eh, en la parte de generación de contenido y etc. Entonces, aquí un poco quise traer unas, unas estadísticas que yo vi en la parte de los KCDs. Por ejemplo, aquí pueden ver que el primer KCD que sucedió fue en. Colombia, Medellín, tal vez por eso que tengamos el Cube Day aquí. Entonces, bueno, un aplauso para la comunidad de Colombia. que. Entonces, después de ese KCD, el primer KCD, tuvimos una expansión, podemos decir un boom de KCDs en toda Latinoamérica. Entonces eh, tenemos Guatemala, Salvador, Brasil. Eh, realmente en el 2024 tuvimos bastantes y hay muchos más. Yo sé que hay muchos más que todo el mundo para el 2025. Queríamos eh, hacer muchos eventos. Tal vez podemos hacerlos como Cloud Natives. Eh, y las comunidades locales en Latam, Bueno, yo hice un cálculo así de 25 que tenemos. Cloud, Cloud Natives Latans que tenemos en... En América Latina, bueno, Brasil, que es casi medio continente, como ustedes pueden ver, tiene nueve, bastantes, que son comunidades que se han abierto este año. Entonces, creo que ha sido bastante motivación de tantos eventos, KCDs, que todo el mundo eh, realmente está queriendo participar más. Eh, entonces, es una motivación la parte de los cloud natives y ustedes también, cualquier persona puede abrir su cloud native en su región. ¿no? Entonces, es una perfecta oportunidad. Ahí pueden ver un resumen de los Cloud Natives. Eh, aquí también tenemos nuestros Cube Astronauts, como vieron, tenemos 33 en América Latina que se, este, sacaron todas las certificaciones, que también es un sacrificio sacar el CK, el CKD. Entonces, yo también pienso que ellos son como una referencia. Entonces, si ustedes los conocen o son amigos de ellos, es otra forma de poder conversar con ellos, de se motivar a obtener más certificaciones o preguntar, por ejemplo, ¿no? Al final, ¿cómo hiciste? ¿Cuál fueron? Eh, entonces, realmente este programa del Cube Astronaut también es importante. Eh, aquí teníamos ya los embajadores, como ustedes pueden ver. Entonces, si también están dentro de su región, se pueden apoyar con ellos. Y bueno, con eso yo creo que termino, agradeciendo eh, a la cncf por este primer evento y espero que no sea el último, con el contrario, todos con, consigamos contribuir más, nos posicionar dentro de los eventos ¿no? y poder llegar a tener una cube con latán, quién sabe. ¿no? Bueno, gracias.